¿Qué esperanza te genera Silvina Batakis? Cero. Cero. Batakis es parte misma del problema. Estamos acá en General Paz, límite con Vicente López y Capital. Y por supuesto, no puedo dejar de observar los carteles de obra pública, en este caso, repavimentación de la calzada principal, ¿sí? Acá en la General Paz. Fíjense lo que es esto, el tránsito que hay. Y bueno, uno se pregunta, ¿por qué tenemos que bancarnos estos carteles? Mirá qué lindo autito en Mustang, qué lindo. Bueno, ¿por qué tenemos que bancarnos estos carteles de obra pública con el escudo nacional, o sea, el emblema nacional, sabiendo que la obra pública es el germen de la corrupción en Argentina? Entonces, que hagan obras, obviamente tienen que hacer obras. Ahora, poner carteles de publicidad no tiene por qué hacerlo, porque la gente no tiene por qué ver los carteles que distorsionan la visual, están haciendo cómplice a la gente, a nosotros, de la corrupción, de una obra que se ve por sí misma que está hecha. O sea, no hace falta poner carteles, que ya aparte de la obra terminó y sigue estando por ahí por cuánto tiempo los carteles. Yo soy un tipo común y corriente, no soy nada, no significo nada para lo que significa la macro política de la Argentina, nada, nada. Ahora, si todas estas personas que están acá circulando, que son miles y miles y miles y miles de personas circulando, ven este cartel y cada uno de ellos hace una opinión personal, particular de esto, y se da cuenta de lo que significa, les puedo asegurar que la Argentina cambia, porque cambia la forma de hacer poder. En vez de un poder central poderoso, es un poder de muchos individuos que opinan de la misma forma, tratando de poner límites al Estado, justamente a lo que tienen poder, al que nosotros le damos el poder. Así que bueno, es eso, tan simple como eso. Y eso pasa en todos lados, en todas las provincias, en todos los municipios. Siempre el Estado, los políticos se meten y hacen perdernos lo que significa el protagonismo de las obras públicas. Nosotros somos los protagonistas y tenemos que estar ahí. Pero como no podemos estar todos en un cartel porque somos millones, entonces directamente no haya nadie, ni para ellos ni para nosotros. Ese es el punto. Es fantástico poder ver en todos lados lo que significa el poder del individuo en esta competencia, no es una guerra por ahora, esta competencia leal entre individuo y Estado. Leal, ¿eh? Si no, fíjense lo que fue David y Goliat. Está en la Biblia, ¿sí? O sea, en ese ejemplo parece que no pudimos rescatar lo que es el ejemplo de David y Goliat, que un individuo simple, sencillo, pero con creatividad inventó algo, una onda, una forma de tirar una piedra, de tal manera que sorteramente le dio al gigante y lo derribó, y de esa manera agarró la guerra. Bueno, esto es lo mismo, tenemos que ser David, que compiten, no luchan, compiten lealmente con el poder más fuerte. Que sea todo para bien. Seguimos viendo la cantidad de gente que hay acá y no hace absolutamente nada por este cartel. Bajé de la General Paz, estoy ahora en la zona del lado de Capital. Allá está Vicente López. Y lo primero que veo es el cartel aquel que dice la transformación no para. A ver si se entiende un poquito. El gobierno está haciendo publicidad de obras públicas, que ese en sí no dice ninguna obra pública, simplemente está diciendo que está transformando, que la transformación no para, es un mensaje totalmente partidario. En época, o sea, de vida normal, está haciendo publicidad de las obras que hace. Y eso se toma como algo partidario, porque obviamente un partido que no está en el gobierno no puede hacer esas publicidades, porque no está en el gobierno, porque no está ejerciendo el gobierno. Entonces, el gobierno actual, en este caso de la capital, está haciendo publicidad. Está compitiendo para las elecciones, mientras los demás no pueden competir. ¿Se dan cuenta? Y acá, fíjense, todo amarillo, ¿eh? Fíjense, todo amarillo, todo, todo, todo. ¿Eh? ¿Es casualidad o qué es? Entonces esto es un riesgo eléctrico, no sé dónde, no me puedo apoyar acá, no sé qué pasa. ¿Por qué no ponen riesgo político? ¿Qué es lo que realmente está pasando? Nos están manipulando, no se dan cuenta, no nos damos cuenta. La gente circula y no pasa nada. ¿Dónde está el individuo contra el Estado? ¿Dónde está ese individuo que tiene todo derecho de defenderse porque está en la Constitución? Todos somos iguales ante la ley, artículo 16, tan simple como eso. ¿Por qué no se repite en los colegios ese artículo de la Constitución? Artículo 16, todos somos iguales ante la ley. ¿Eh? Qué bueno descargarse así, ¿no? La verdad que no necesito psicólogo, estoy re bien.
Y va a ser algo más por acá, allá, no sé si hay otro cartel, pero bueno. No, creo que nada más. Bueno, sigo viaje y cualquier cosa que vea lo voy a decir. Y estos carteles de transformación no para, están en todos lados en la capital, ¿eh? Sobre todo autopistas, lugares de mucha circulación, no paran de estar, ¿eh? Bueno, sin ofender, que sea todo para bien. Sin ofender, que sea todo para bien, no está mal, ¿eh? No. En esta terminal, ¿cuántas publicidades hay del Estado? ¿Cuántas? Varias. ¿Está el Estado presente, aparte del subsidio que tienen los micro transporte público que figura ahí? Subsidio por el Estado provincial, que hay un cartelito. ¿Qué más? A ver acá, ¿qué hay? Mi Art. Vamos a buscarlo por internet. Pequeño detalle de la vida cotidiana, ¿no? Uno va viendo cosas de cómo el Estado está presente siempre entre nosotros, quitando los protagonistas. Entonces siempre está sumiso el individuo ahí como diciendo, bueno, ¿para qué voy a hacer algo si igual el Estado lo hace todo? Bueno. Como había dicho antes, había dicho algo con respecto a la Rita, sin ofender, que sea todo para bien. Y capaz que lo incorporo. En tan poco tiempo y espacio, fíjense, hay carteles por todos lados, en este caso de la provincia de Buenos Aires, las típicas escuelas, que esta está totalmente destruida, está bastante mal. ¿Sí? Hay un cartel de obra, escuela a las obras, mirá qué lindo eslogan, escuela a las obras, como que lo dejan contento, están haciendo cosas. Cuando en el fondo esto lo podría hacer la misma escuela con los alumnos que reciben el voucher y van invirtiendo en la escuela pública, ¿sí? La gente particular invierte en la escuela pública según lo que le conviene. En vez de tener a los políticos que siempre están aprovechando para lograr hacer publicidad, para hacerse presentes, para hacerse imprescindibles. Esa es la lucha entre el individuo y el Estado, que no es una lucha, es una competencia leal, ¿sí? El individuo contra el Estado, versus el Estado. Pues igual que un deporte, cualquier deporte que uno compite, hay un ganador. En este caso sería quién gana con respecto a la verdad, quién gana con respecto a quién es protagonista en las obras públicas, que somos nosotros. Sin abuso, que sea todo para bien. No me acuerdo la frase cuál era, voy a tener que investigar, pero no me acuerdo. Sin ofender, que sea todo para bien. Así que seguimos avanzando hasta Olivos. Estamos Vicente López, vamos a Olivos a ver qué encontramos. Y no, si no puede faltar otra escuela y otro cartel un poco más chiquito de obra pública. Escuelas a las obras, seguimos haciendo publicidades cuando no habría que hacerlas, pero bueno. Cuando venga el sistema de voucher, esto se termina. Si ponen un cartel va a ser un poco invitando a los padres a que vengan a este colegio porque es bueno, porque lo administran bien, pero no porque los políticos se atribuyan el derecho de ser los protagonistas de las obras públicas. Ay, Dios mío, así estamos y nadie se da cuenta. Ni siquiera Milei habla de esto, no sé por qué. Algo hay, una falla mental que tenemos. Bueno, seguimos viaje a ver cómo vamos para allá. Fíjense la diferencia de tamaño en los carteles. En las empresas privadas un cartel debe tener, no sé, un metro y medio por metro, comparado con la publicidad del Estado, que tiene, que tendrá 6-8 metros por 4-5. Es la diferencia. El costo del cartel, la prepotencia de hacer un cartel de semejante dimensiones, es lo que trato de marcar, ¿no? Pequeño detalle nomás. Esto es desde Saavedra hasta Olivos, que no paro de hacer notas de carteles. Hay una escuela más adelante que va a ser la última que vamos a ver antes de llegar a mi departamento. Así que bueno, muy fructífera este tiempo domingo acá en Buenos Aires antes de viajar por un trabajo. Última parada, acá tenemos a falta de uno, tenemos dos carteles en una escuela que bueno, marca un poco cómo nos están manipulando. Me están llamando por teléfono, ahora sigo. Tuve que interrumpir por un llamado telefónico de un amigo. Estamos en Corrientes y Córdoba, Escuela de Educación Media número 1, Dr. Juan de Justo, y hay dos cartelitos acá, así que cerramos el día de hoy. A la mañana fue muy fructífera, realmente cazamos un montón de carteles, y la idea es que no haya más carteles, por favor, de obras públicas, ¿sí? Ese es el concepto. Por favor, todos los liberales que están en el Congreso, son pocos, ¿no? Pero tomen este tema que es muy importante. Sin ofender, que sea todo para bien, no está mal, ¿eh?